El gobierno del Ecuador, preocupado por esa sensación de incertidumbre, de nerviosismo que hemos evidenciado por parte de nuestra comunidad ecuatoriana migrante aquí en los Estados Unidos, a raíz de los anuncios en materia migratoria que se hicieron a principios del 2017, implementó lo que se denomina el plan de contingencia. Este plan tiene como finalidad acompañar a los ecuatorianos migrantes en los Estados Unidos, dándole información sobre sus derechos como inmigrantes en este país, llegando hacia todos esos espacios en donde vive la comunidad ecuatoriana y que tiene muchas dudas e inquietudes sobre cómo proceder, por ejemplo, ante la eventualidad de una deportación. Además, el plan de contingencia tiene como prioridad el acompañamiento y seguimiento caso por caso de cada uno de los compatriotas que están detenidos por temas migratorios, acompañándolos a las visitas en las cortes, estando con ellos y en contacto con sus familias para pedir mejores condiciones de vida dentro de los centros de detención, para hacer un seguimiento a su estado de salud, a que se respeten sus derechos humanos, haciendo también presión en los casos en los que se necesita tener un contacto más directo, por ejemplo, con los abogados que están llevando algunos de estos casos. En fin, el plan de contingencia, de la manera en la que se ha implementado este momento en los Estados Unidos, ha sido una herramienta fundamental para acompañar a nuestra comunidad migrante en este momento en el que más lo necesita. Desde ese momento que él fue detenido, mi familia y yo hemos tratado de ayudarle, contratando abogados, hasta que después dimos con el plan de contingencia. Para mí, ver a mi hija triste, pasando por una situación bien difícil, ver a su papá detenido y sabiendo y con una posibilidad de que lo puedan mandar de regreso a Ecuador y ya no pueda estar junto a mi hija, ha sido una situación bien, bien difícil. Mi nombre es Johnny y quiero darle las gracias a la Embajada de Ecuador porque me ayudó a salir de este caso de inmigración que lo veía muy difícil. Es una emoción inmensa después de 6 meses de estar detenido, donde pensé que ya no iba a poder salir. Pero gracias a Dios y a mi familia que fueron fuertes. Y con las pruebas que tenía, hoy en día estoy libre. Hemos hecho un trabajo muy satisfactorio gracias a este plan de contingencia y gracias a la visión del gobierno ecuatoriano, tratando de aliviar un poco el dolor, la pena y la falta de información que puede existir en estos procesos. Hemos acompañado a muchos de nuestros hermanos ecuatorianos en su dolor y hemos acompañado las cortes, hemos estado presentes, hemos hecho un mapeo completo en las cárceles de migración, sobre todo en el área triestatal. Y es así pues que nos sentimos muy contentos de poder colaborar con nuestros hermanos ecuatorianos, decirles que no están solos, que tienen un gobierno, que es el gobierno de los migrantes, que estamos aquí para acompañarlos, para ayudarlos, para asistirles, y esperamos que todas aquellas personas que necesitan ayuda se acerquen a los consulados respectivos de su jurisdicción, al consulado más cercano, para nosotros ver la manera de poder ayudarlos, asistirles, darle asesoría legal, para que puedan tal vez en algunos casos pelear con abogados la asistencia de ellos y que realmente puedan salir en libertad. Gracias al plan de contingencia por ir a visitar a mi hermano que está preso en la cárcel y por irme a visitar e irme a ver a mi casa por traerme acá al consulado ecuatoriano para sacar mi pasaporte y a llevarme allá de mi hermano. Mi experiencia en prisión fue algo que nunca me imaginé a mí pasar en la vida. Estaba sufriendo al principio demasiado, no sabía qué es lo que iba a pasar con mis hijos, mi esposa, que soy el sustento de la familia, y si verdad me hubiese llegado a deportar, no sé qué hubiese pasado con ellos. Regresó el sustento del hogar, no solamente en lo económico, sino mis niños la adoran. Les daría un consejo que si es que están pasando por la circunstancia habíamos pasado nosotros, que recurran, busquen ayuda aquí en el consulado, que les pueden ayudar en mucho y sirve de verdad de mucho. Nos llena de satisfacción ver que hay algunos casos de familias ecuatorianas que han tenido buenos resultados al final de una gestión del plan de contingencia. Sin duda, son momentos de alegría que compartimos como migrantes que somos, como miembros de esta comunidad, pero sobre todo porque sabemos que este esfuerzo que desarrolla el gobierno nacional
permite que más familias migrantes puedan reunirse una vez más, puedan sentir el abrazo de este que es el gobierno de los migrantes. Estamos sumamente agradecidos con el gobierno del Ecuador por haber creado este programa y esperamos que sigan apoyando, porque así como nosotros nos beneficiamos, hay muchas personas que no tienen este tipo de ayuda y quizás pueden llegar la ayuda hacia ellos también.